Muy pesado, milenios, soy Racing Lion y bienvenidos a un nuevo video de Bleach Brave Souls. Creo que es la primera vez que voy a hacer un video sin conocer con anterioridad los personajes. Finalmente salió banner de mitad de mes, señoras y señores, así que vamos a ver quiénes son y cómo es que están. Y son... ¡Ok! Buzz B y Roberto Chan. Ok, Buzz B y Roberto... banner de... ¡Oh, Dios! Otro Souls Angel Blood War banner. ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué? ¡Ah, Dios, Jesus! ¿Por qué? Otro Souls Angel Blood War banner. Joder, no sé cómo hace Keylafar a sacar tantos personajes tan exclusivos en poco tiempo, pero bueno, nada que hacer. Banner de mitad de mes, exclusivo, no premium, Basby rojo, Basby Power y Roberto Chan verdecito técnico. Así que vamos a mirar a ver cómo es cada uno de ellos. Ok, me imagino que... Ok, vámonos con Basby. Basby, Quincy Esther Ritter, SP 905, Killer Soul Reaper Plus. Ok, ok. Causa Burn, Inmense Damage, The Hit, el Special, ok. Un Soul Trade, un SAR del 14%, está bastante bien. Sprinter más 1. Marauder, Havoc del 20%, está bastante bien. Skills, Devastation del 60%, nada mal. Debilitator 2 segundos. Ojo, daño a enemigos que estén en estado de quemado 80%, güey. Y aparte incrementa chance de meter el Burn hacia Soul Reaper. Tiene Weaken Defense, Weaken Duration en un 100% para que no le afecte el estado Weaken. Speed Boost del 80%, Killer, obviamente para Guild Quest se ve a venir. Killer Effect en un 30%, 50% está en Guild Quest. Melee Damage, ok, es Melee en un 10%, 30% si está en Guild Quest. Y Frenzy más 2, Frenzy más 3 si está en Guild Quest. Ok, no tiene Berserker, ojito con eso. No me gusta mucho, pero de igual manera pega bueno porque tiene daño en un 80% enemigos que estén quemados, y aparte tiene chance de meter más probabilidad del estado de quemado a los enemigos Soul Reaper. Entonces, y el Skiller Soul Reaper Plus, cosa que la verdad está bastante bien. Y aparte tiene Frenzy más 3 en Guild Quest. O sea, este güey es Dios, obviamente, en Guild Quest. La cuestión aquí es que, a ver, el Skiller Soul Reaper Plus Melee significa que tenemos a otros tres monstruitos. Tenemos a un Ohana azul, tenemos a Ichibe verde y tenemos al Ichigo God morado. Entonces no es tan must pull. Esos tres que acabo de mencionar se pueden pasar la Neymar facilito. Entonces este vato no es tan must pull. Claro está, te la va a hacer muchísimo más rápido. No te vas a tener que preocupar sin dando dupes ni nada. Con uno de 5 es más que suficiente él para pasarse la Neymar. Tiene Frenzy más 3. Por más de que no tenga Berserker, de igual manera tiene 80% de daño a enemigos que estén quemados. Speed Boost del 80%. Aparte tiene chance de meter más estado. Entonces eso está la verdad bastante bien. Y tiene daño adicional cuando está en Guild Quest. O sea, está roto. Pero si tienen alguno de los tres anteriores que acabo de decir, sinceramente no lo siento tan necesario. O sea, está bien, está chido, pero pare de contar. Bueno, y nos vamos con el Basby, señores y señores. Vamos a ver cómo es el gameplay. Me gusta mucho la capita, güey. Ojito, si se pueden dar cuenta, los ataques. Tercer Strong es trampita. Ojito, tercer Strong es trampa. No les estoy diciendo que el banner es trampa. O sí, quizás, no lo sé. Pero el tercer Strong es trampa. Todo mete Weaken y recuerden que él es melee. Así que, let's go. Obviamente, él es un papucho. Para las Guild Quest es como su prioridad. No tiene Vortex. Ya nos damos cuenta que no tiene Vortex. Porque normalmente ese es en el segundo Strong. Ojo, la trampa está... La trampa tiene un buen rango, creo. Uf, habría que mirarlo bien en números. Pero viéndolo bien, creo que tiene un muy buen rango la trampa. Y eso la verdad está bastante, pero bastante bien. Ok, creo que es como un Beam, si no estoy mal. Ah, me parece que sí. Limpia campo lindo. Ok, perfecto. Rico la trampita.
Ok, ese era el segundo. Ah, perdón, ese era el segundo Strong. Ok, vamos con el. Bueno, ese es el normal. Bueno, igual de una manera el normal no se utiliza casi. A ver, primer Strong, ¿cómo va? Es como un beam y el segundo como un beam pero aumentado también, me imagino yo, es muy parecido, sirve bastante genial para limpiar campo, eso está chido y obviamente el campito está chido, los quema y aparte como tiene probabilidad aumentada contra Soul Reaper quemarlos, pues la verdad está bastante pero bastante bien. Vámonos con el especial. Ok, está chimbita, está genial el especial. Ok, me gustó mucho, está bastante bien. Me gusta mucho, es que creo que el tercer Strong, que es la trampa, tiene un. Es bastante amplio la trampa, cosa que la verdad me parece excelente, que no sea tan pequeño, tan cortico. Habría que verlo en números, pero se ve muy bien. Y después de Vasvi, nos vamos con Robertillo Gaucho, sí señores, Roberto. Nunca pensé verlo a este vato aquí, sinceramente. Quincy este Ritter con ataque de 819. Ojito que es personaje de ataque killer, arrancar no plus. Lamentable, lamentable. Special Grim Maniel que no causa estado. Ok, eso para un booster. Si es para Guild Quest, está bastante bien que no cause estado. Así que la verdad funciona muy bien. ¿Para qué? Para que no le quite el Speed Boost al verdadero papucho, que es el DPS. Entonces está bastante bien. Soul Trade, normal attack damage del 35%. Hermoso. Innate Skills, Sprinter más 2, Guard Break. Y puede esquivar, arrancar en un 50%. Cosa que la verdad viene perfecto. Enemies, Defeat Bonus. Ok, defeat, si matas a 30, Team Party de. Ok, esta cosa es Dios. ¡Esto es Dios, güey! Si en la Guild Quest, que es un personaje de Guild Quest, era obvio. Matas a 30, el Strong Attack Damage aumenta en un 20% para todo tu team. O sea, significa. ¡Güey! ¡Qué cosa rota! Esto va a ser muy genérico para todas las Guild Quest. No manches, está muy bueno. El Strong Attack Damage de Team Party, güey. Y es genérico y es booster. Oh, ¡qué bueno! Long Reach del 20%, Bracer del 50%, Enhancer y Booster. ¡Ay, Dios! Está bueno. Fair Duration del 100%. Bueno, sería roto que estuviera con Play Status Immunity. Poise. Killer Effect en Guild Quest, bueno, 30%, en Guild Quest 50%, Range Damage 10%, en Guild Quest 30%, Flurry más 1, en Guild Quest será Flurry más 2, y Team Party, los Normal Attack Damage de los Atributos Technics, o sea, él solito aumenta un 20%. ¡No mames! O sea, el vato es un 55% de Normal Attack Damage. O sea, ¿qué es eso? Y aparte bustea el DPS. No mames, ¿qué es esto, güey? Esto está muy roto. Güey, Roberto está roto. Ahí lo único que le faltó fue que no fuera a arrancar plus. O que metiera escudo con el boost. ¡Wow! Está muy buenardo este man. Sinceramente dicho. Pienso que es muchísimo mejor que Vasvi. Porque Vasvi tenemos a Unohana, tenemos a Ichibe y tenemos a Ichigo. Vamos a mirar a ver si hay algo que nos sirva para el arrancar Ranged. Algo de Booster, de Enhancer, de todo eso. Vamos a mirar a ver si hay algo de eso. Pues mis estimados, les comento que no hay nada bueno para el Booster como tal. O sea, tenemos a Aizen Taicho. Que tiene Enhancer, pero no tiene Booster. Sí, que. O sea, es lo más cerca a Robertinho Gaucho. Y tenemos a Rukia, que Rukia ya es muy vieja. O sea, muy vieja. Bueno, esta sí tiene Enhancer y Booster. Pero no tiene Fire Duration, que me imagino que es para la Guild Quest arrancar Fire Duration. Es ya tienes Freeze Duration, Freeze Resistance. O sea que literalmente Robertinho Gaucho se está convirtiendo en un must pull para el arrancar Ranged para que sea muchísimo mejor. Porque es que realmente no hay nada
que sinceramente lo pueda servir muchísimo mejor que él o algo parecido que él. Podríamos aplicarla en el Navidad, la de colocarla siempre en todas las stage o Orihime, Might, pero si queremos algo más pro, algo más consistente para el arrancar Ranged, Robertinho es el indicado. Nos vamos con Robertinho, sí señores, está genial. Me traba mucho las alas verdes, güey. Está chévere. El maletín, güey. O sea, significa que él se va con el maletín por toda la Guild Quest. Ahí que lleva el espiritual pressure de los demás. Ahí llega el Team Party de pronto. Ay, sí, lleva la maletica, güey. No mames, está muy chistoso. Este diseño sí me hizo reír mucho. Güey, pega rápido el viejo, güey. Pega rápido el viejo, miren ese normal. ¡Ah, qué monstruo! Güey, yo siento ese normal muy rápido, muy buenardo, güey. Se ve supremamente genial. O sea, obviamente es lo único que importa. Pero bueno, vámonos con los normals. Ok, está chévere. Ojo, creo que también como es un beam, ¿no? ¡Uf, está chimba! Ok, es como dos strongs, dos pum pum. Ok, dos pistolazos, se devuelve y pega otra vez. Está bastante genial. Me gusta mucho. Oh, ese full screen está chimba. Está genialísimo, güey. Ok, vámonos con el especial. Está muy, muy genial ese full screen. Ahora el especial, señoras y señores. Hostia, está muy bueno, güey. Qué genial el especial, está bonito, o sea, está simple, pero está vistoso, está chévere, la verdad. Me gustó mucho, muchísimo este personaje y lo que conlleva, ¿no? Volvemos a lo mismo, no tenemos un arrancat ranked, por lo tanto, serviría muy bien tenerlo en la cuenta. Ay, Dios, fue llegar acá. No quiero nivel los otros files, güey. No chingues. Ok. Busby y Robertinho. Nah, ¿qué es esta, weona? Hombre. Los fillers están asquerosos. Ni siquiera metieron manga, güey. Metan manga viejo si quiere, pero que sean manga. O bueno, anime. Ya ni siquiera sé si decirles anime o manga. No sé. No, güey. Los fillers están horribles. O sea, Isshin PvP. Ya nadie utiliza Isshin. Bueno, de pronto la Sun Tzu es potes, chimba. La Momo es Link de potes, chimba. El Shuhei sirve mucho, por ejemplo, para la Guild Quest Quincy, chimba. Digamos que van tres. Y bueno, el Tsukishima rojo también sirve para Guild Quest, chimba. ¿Y los otros qué, güey? Bueno, creo que la Halivel también es potes, chimba. Digamos que son cinco personajes. De igual manera siguen siendo muy meh porque son premium, excepto. O sea, la única que no es premium es Sansón. Que digo, va, está bien, es Sisona, la aguanta. Pero el resto son premium. No, es horrible este banner, es horrible, es horrible, es horrible, pana. No. Ok, y como banner de mitad de mes, bueno, al menos garantizan un 5 estrellas al 3. Garantizan un 5 estrellas al 6. Y garantizan uno de los dos nuevos al 10. Entonces, eso está chévere. Ah, ojo. Ojo, al 3, al 13, al 6, al 16, al 10 y al 20. Y el 25 ticket para elegir. Ok, al menos tenemos las probabilidades de mitad de mes. Eso está chimba, está chévere, está genial, pero. Pero no, o sea, horrible banner. Esto es tremendo skip. O sea, no, güey, Roberto estaba muy bueno. Roberto está genial, güey. De hecho, me gustó muchísimo más que Busby. Es mucho más útil que Busby, de hecho. Porque vuelvo y lo digo, con Busby, si ya tienes a Unohana, tienes a Ichibi, hoy tienes al Ichigo morado de fin de año, el Ichigo God, ya literalmente no necesitas al Busby.
Pero Robertinho está muy buenísimo, güey. Ese team party que se hace y es arrancar Ranged, que no hay algo bueno para arrancar Ranged de que meta booster. Y pega como los dioses, pega durísimo ese vato. Nah, hombre, pero el banner es tremendo skip. O sea, va. A ver, sinceramente, yo les recomiendo que tiren hasta el step 3. Y eso, o sea, si tienen buena cantidad de orbes, tienen hasta el Step 3. O yo de ustedes, o sea, si les gustó mucho los personajes, si quieren ir por ellos, vaya por ellos. No se los recomiendo, para mí es skip. Quiero a Robertinho Gaucho, pero es que sinceramente no lo vale, no lo vale. Por esos fillers tan horribles que hay, o sea, el banner es horrible, el banner como tal, los personajes son buenos. El banner es asquerosamente horrible. Yo les recomendaría que si quieren lanzar por ellos, si no están preocupados por la guild quest de la otra semana que se viene en Nightmare, que precisamente se necesitan a estos dos, obviamente, eso es obvio. Si ustedes creen que la van a pasar, pues espérense por ahí hasta el 27 de noviembre, cuando revelen los personajes de fin de mes. Este banner va de el 18 de noviembre hasta el 30 de noviembre, por lo tanto, pueden llegar a mirar qué personajes se vienen para fin de mes. Si están muy necesitados por la Guild Quest, lancen por ellos entonces. Pero la verdad yo no les recomiendo. Para mí es full skip esto. Máximo 3 steps. Ojalá te salga Robertinho, que de lejos es el mejor de todos los que hay ahí. Si te sale Busby, chido. Pero si te sale Robertinho, la hiciste. Sinceramente, horrible ese banner. De hecho, vuelvo y le digo, hubiera preferido meter que hubieran metido personajes del manga antiguos, una Yoruichi, un Iwatch naranja, un Urahara verde, o sea, cosas así. Pero no, sinceramente esos premium no valen la pena, lamentablemente. Así que no siendo mal, like, comparte, suscríbete, comenta qué te pareció el video de hoy, qué te parecieron estos dos nuevos personajes, qué te pareció el banner. Colócalo en los comentarios y no siendo mal, nos vemos en un próximo video o directo de Bleach, Brave Souls. Chao, chao.